Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz. ¡Feliz cumpleaños, tía Susi! ¡Happy birthday! ¡Feliz 70! Y un apio verde a Florencia. ¡Feliz cumpleaños, Florencia! Saludos de Washington y Bethesda. ¡Feliz cumpleaños, tía Susi! ¡Feliz cumpleaños! Les deseamos un cumpleaños muy, muy feliz y mandamos muchos besos y abrazos de la familia Cutler de Nueva York. What she said. Menos Ethan. Ethan va a estar separado. Bye. ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, tía Susi! ¡De tu familia en Seattle! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un abrazo fuerte! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños, tía Susi! ¡Hola desde el lago Michigan, cerca de Chicago! Hola tía Susi, feliz cumpleaños desde todos en Estados Unidos. Esperemos que todo esté muy bien en Israel y espero que nos vemos muy, muy pronto. Chao. Hola tía Susi, feliz cumpleaños y espero que tengas un día maravilloso. Adiós. Hola Susi, ¿cómo estás? Bueno, no quería faltar en este día tan importante, tu 70. Sabes que te quiero mucho, que te deseo todo lo mejor, que sos una parte muy importante de mi vida, que toda mi familia te adora, yo también, y te mando un beso y un abrazo que lleguen desde Argentina hasta Israel. Te quiero mucho, pásala re lindo. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, feliz cumple Susi, hasta los 120. Amigos, amigos, chicos, chicos. Es un hecho que viajamos. Sí, Juan salvó de la quiebra a Despegar. Y en recompensa, el director le dio pasajes para ir a Israel para todos nosotros. ¿Para todos? Sí, para todos. Pero es un viaje express. Tenemos que salir ya. Así, con lo puesto y sin valija. Bueno, sí. Beto me contó que en Lazaret Lid hay una sucursal de Tienda Los Gallegos que tiene de todo. Atendido muy atentamente por Mustafa, que nos va a hacer precio y en pesos. ¿En pesos? Bueno, en Nille. Es una moneda que está yendo por el mundo. Y un nish, un dólar. Mira, así que un nish, ¿no le falta una K adelante? No. Ni adelante ni atrás. La K no corre más. Ah,
conseguí pasajes para viajar para todos, pero con dos condiciones. La primera, que una vez que termina la fiesta, tenemos que pegar el regreso de inmediato, porque el comandante de la nave tiene en Buenos Aires una cuestión imprescindible, urgentísima. La segunda condición, que en este vuelo no hay servicio. ¿Qué? ¿No tiene baño? ¡Calmate! No hay comida. Bueno, entonces organicemos todo rápido, rápido. Llevemos empanadas, sándwiches de miga, medias lunas. Ay, bueno, sí, yo con la receta que me pasó Lidia puedo hacer unas pizzas y algo dulce, unos brownies y unos cañoncitos con dulce de leche. Que podemos completar con un vinito rojano. ¿Sí? Y uno mendocino, sanjuanino, patagónico y un puntal. ¡Ay! ¡Bis! ¡Champagne! ¡Ah! Ahora, digo yo, ¿cuántos pesos llevamos? Ay, es yo propongo 100 guille por persona. ¿Qué le parece? Está bien. Es mucho. Yo conozco una persona muy buena que puede hablar con un conocido en Ushuaia. Sí. Yo también conozco esa persona que Norma dice. Es muy buena persona y él nos puede conectar con Netanyahu. Y él puede mover los hilos para que el viaje nos cueste gurnish, o sea, exactamente nada. Y como si eso fuera poco, consigo más todavía. Yo, con mi credencial del diario del Faro de Barracas, puedo conseguir los transfers totalmente libres, sin pagar nada. Realmente va a ser un viaje re piola. Bueno, así como yo. Yo no entiendo, la verdad, no entiendo, no comprendo cómo Jorge todavía no tiene un avión propio. Basta de cháchara. Vayamos al grano. Pongamos 100 niches en la Pushke. Mejor que sos hombre y no que sos fácil. Eso es cierto. Eso es cierto. Por supuesto. Así volamos tranquilo y todo saldrá ok. Lo acompaño totalmente. Lo importante es la previsión y la seguridad. Lo tengo todo registrado y... Por la experiencia que vos tenés. Exacto. Mucha experiencia. Y comprobado. Sí. Muy bueno. Ay, chicos, ¿se dan cuenta? Es maravilloso. Gracias a la imaginación pudimos volar y cumplir nuestros sueños. ¡Qué lindo! Que sigan los sueños, porque los sueños nos dan vida. Sí, y porque gracias a los niches estamos junto a Susi, su familia y amigos, festejando su cumple número 70. ¡Qué contentos que estamos! Con el corazón lleno de emoción, exclamamos: ¡Feliz cumpleaños, Susi! ¡Vamos, prende viejos todavía! ¡Reímos, lloramos y cantamos! ¡Si supieras cuánto te extrañamos desde el día que partiste con tanta ilusión! ¿Quién sabe si supieras que nunca te olvidamos, brindando una mano y el corazón también? Tus amigos que dejaste en la lejana Buenos Aires, recordamos con nostalgia la avenida San Martín. Es por eso que queremos estar contigo a la distancia y cantar feliz cumpleaños con todo el corazón. ¡Chan, chan! ¡Feliz cumpleaños, Susi! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias, gracias, todo vuelve a ser sorpresa! Cuando un niño va a nacer, otra vida está llegando y seremos más de tres.
En la casa la alegría llena el aire de niñez. Cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas y un porqué. Será varón, será mujer, lo que Dios quiera, como la primera vez. Ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor. Y si es varón, y si es varón, le enseñaré. Another love, another time. She came into my life.
the living fire. Templo Max Nordó, visto en la calle Murillo 661 de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 25 días del mes de noviembre del año 1967, que corresponde a 22 de Hezban de 5728 del calendario hebreo, fue bendecido solemnemente según el rito de nuestra sagrada religión, Edad Moise Beisuel, el matrimonio de Mauricio Alberto Kogan, hijo de don Manuel Kogan y de doña Fanny Stern, con Marta Susana Feldman, hija de don Isaac Feldman y de doña Fanny Arián. Ser sorpresa cuando un niño va a nacer, otra vida está llegando y seremos más de tres. En la casa la alegría y en el aire de niñez, cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas y un porqué. Será varón. Soñamos con amor. Y si es mujer, se
espera. Y no lo quita la pena. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira. Y no lo quita la pena. Adiós.
השמש נקי דבש וחלב ארץ בה נולדנו ארץ בה נחיה ונשב בה יהיה מה שיהיה ארץ שנוהב היא לנו חיי התחילו מחדש בחמישה ביוני 2002 כשהמטוס הגיע לארץ ישראל. Desde entonces empezó un largo camino lleno de lágrimas y alegrías. Viví experiencias nunca jamás vividas. Trabajé muy duro. Aprendí nuevas costumbres. Comí otras comidas. Sufrí cambios en la temperatura, 9 meses de calor y solo 3 meses de lluvia. Y sobre todo, conocí nuevos afectos. Tuya